Para siempre. Con megáfono o sin megáfono, tú ven a predicar. Voy a predicar. Así era Moisés. Dios le mostró a Moisés una cosa. Toma, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Tú tienes una vara. Tú harás señales delante de los hijos de Israel. Tú tirarás la vara y se convertirá en una serpiente. Y ellos te creerán a esa señal, pero si no creyeren a esa señal, creerán a esta. Mete tu mano en tu seno. Ahora sácala. Y mira cómo está. Ellos van a creer a esta señal. ¿Y sabes algo que entendí yo esto? Con vara o sin vara, Dios te va a utilizar. Tal vez no tengas lo necesario para servir al Señor, pero tienes tus manos. Dios te ha dado esta mano. Tal vez no tienes la vara, pero Dios va a utilizar lo que hay en ti. Dios va a utilizar lo que tú tienes. No necesariamente ocupas grandes cosas para servir al Señor. Cuando uno empieza a servir al Señor, empieza con pequeñeces. Pero esas pequeñeces son grandes para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Son grandes. ¿Y sabe algo? Yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes. Tal vez solo dimos un tratadito, pero yo sé que más de alguna persona le dio ese tratadito. Yo lo creo. Muchos de nosotros decimos, ¿para qué dar tratadito si la gente lo agarra, lo estira y lo monta ahí? ¿Para qué lo vamos a dar? No, usted délos con fe. Porque también cuando vamos a los indigentes, nosotros decimos, otra vez a predicarle lo que huelen pega y nunca salen de ahí. No, usted crea que el siguiente mes, y usted va a llegar a predicarle a eso, ya no va a predicar a usted, sino el que estaba escuchándolo a usted le va a predicar a usted. Y con un testimonio diferente de lo que Dios hace a través de la fe de un cristiano. Tal vez no todos tengamos fe, pero donde dos o tres estén en el nombre del Señor, ahí se derrama el poder. Gloria a Dios. Bueno, vamos a cantar al Señor. Yo quiero seguir cantando al Señor una alabanza más. Así aprovechamos que están transmitiendo. Gloria al Señor. Cantamos, quiero darte adoración. Yo a mí me encanta la canción. Quiero darte adoración. Gloria a Dios. Cantamos todos juntos. Quites el sueño. Sacudas el sueño. Gloria a Dios. Quiero darte adoración. Quiero entregar mi corazón y mi vida fuera tú. Pero sí cabe ese temporal.
No crea que solo usted nota que agarra. Por rato ahí está. Sí, señor. No es solamente usted que le pasa eso, a veces me pasa a mí también. Somos varios con la gloria. Sí, pero cuando su hermano se esté durmiendo, usted siéntese a la par y diga, ¡amén! Para que se despierte. Sí, así diga. Dígame. Si su hermano lo venga diciendo, acérquese y dígale, ¡gloria a Dios! ¡Levántate tú que duermes! Usted tiene que tratar la manera de que su hermano no pierda la bendición. Gloria a Dios. Esto es lo hermoso del Evangelio. Que mientras unos están tristes, otros contagian a otros de alegría. Eso es lo hermoso de este Evangelio. Usted puede andar triste, pero va a venir una palabra que va a traer alegría a tu corazón. Puedes estar triste, puedes estar atribulado, pero cuando estás en la casa del Señor, todos esos malos pensamientos se van, porque estás concentrado en alabar a Dios. Todos los malos pensamientos que hay en tu vida se van a ir cuando tú dispongas tu corazón para alabar a Dios, para bendecir a Dios. No te quedes callado, no te quedes callado en este lugar. Bendice al Señor. Si estás cabeceando, dice, Señor, aquí estoy. Me estoy durmiendo, pero aquí estoy. Alguien está hablando del Señor ahora. Pero sabe algo, hoy se va a ver si a alguien le habló el Señor. Cuando yo lo mire diciendo gloria a Dios y amén, gloria a Dios, Padre, has hablado. Has hablado. ¿Cuántos alaban a Dios? Tiene una ofrenda de palmas al Señor. No se quede callado. Tal vez en el tiempo pasado vivimos unas vigilias en las cuales dormimos. Tal vez tuvimos esas vigilias. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos en nuestra carne. Pero cuando venimos en el poder del Espíritu Santo, no habrá nada que te debilite. Cuando vienes en el poder del Espíritu Santo, no habrá diablo que te haga dormir. Los demonios van a huir de ti, porque ¿sabes algo? Los demonios tiemblan delante del poder del Espíritu Santo que hay en tu vida. Los demonios huyen, pero cuando hay Espíritu Santo en mí, cuando hay presencia de Dios en mí, yo voy a ser el primero que va a cabecear. Voy a ser el primero que voy a dormir. Voy a ser el primero que va a decir, esta vigilia no sirve. Pero no sirve porque no has dispuesto tu corazón para alabar a Dios. Yo he dicho una cosa, el hermano que canta, el hermano que predica, el hermano que ora, el culto lo ha declarado para Dios, no para ti. A este lugar hemos venido a alabar a Dios. A eso hemos venido. Esto no depende del hermano que cante, no depende del predicador, depende de ti. Depende de tu corazón cómo esté dispuesto. Pero muchas veces vas a llegar a, te van a preguntar, hijo, ¿cómo estuvo el culto? Aburrido, mamá, aburrido como siempre. No, aflija si tiene aburrido el culto. Porque el hermano que está aquí cantando posiblemente no pueda, pero tú no te importó si él cantaba bien o no cantaba bien. Tú seguiste alabando a Dios porque tenías una comunión personal con aquel que te está mirando. No lo estabas mirando a él, no estabas enfocando tu mirada en el que estaba predicando, sino que estabas enfocando tu mirada en aquel que estaba hablando esa palabra para ti. Aleluya. No, yo cuando hablo así, yo creo que estén enojados. Me afligo yo. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Señor fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. No sé qué más alguno va a decir. El hermano ahorita está hablando bien. Ya va a dar todo de caricia. No, gloria a Dios. Cuando disponemos nuestro corazón y nuestra vida
para alabarlo. No hay nada que nos detenga, no hay barrera, no hay frontera que pueda detener este gozo que Dios ha puesto en nuestra vida. No hay nada. Gloria al Señor. Bueno, vamos a cantar, ¿verdad, pastor? Que pase el pueblo a alabar a Dios. Pase el pueblo. Si pase el pueblo a alabar a Dios. ¿Quién es el pueblo? Gloria. Yo soy el pueblo. Yo soy el pueblo. Vale, Pepe, la hermana Rosita, la mamá de hermano René. De que ustedes no quieren, ¿verdad? De eso duro. Duro. Entonces la hermana, la mamá y el hermano René va a pasar. Vamos a cantar al Señor. Unas alegres vamos a cantar, pero alegres. Por ejemplo, esas palabras que tú las. Dime por qué estás triste. Dime. Le gusta la hermana Elsa. Vaya, hermana Elsa. Gloria a Jesús. No, le gusta, ¿no? Vamos a ver si sale. Gloria al Señor. Dime por qué estás. Vaya, solo la danza alegre vamos a cantar. Venga, sí, después vamos a cantar. Venga, sí. Bendito sea el Señor. Sí. Va a cantar con nosotros, hermana Rosita. Vaya, listo, que me la boca. ¿Quién vive? Cristo. Cristo va. Dígame. Nuestro Rey soberano. Dígame. Nosotros alabamos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Dígame. Que no lo tiene que andar cargando ahí. Amén. Él nos carga a nosotros. Amén. Sí. Gloria a Dios. Ya yo, hermano Oscar. Que levante los pies, hermano Oscar, porque están cargando. Gloria a Dios. Hoy le vamos a cantar, mientras hay una bella fila. Amén. Gloria a Dios. Me dicen que hay una bella fila. Thank you.
Vamos a cantar, deja que entre la luz. Deja penetrar la luz. Deja penetrar la luz. Eso es lo que yo quiero en ti. Si te feliz a ti. Oh,
por este hermoso privilegio que se me ha concedido, ¿verdad? Sí, que yo me digo, ¿verdad? Yo me, a mí me encanta cantar, hermano. Me gusta cantarle a mi rey de reyes. Porque es el Señor, hermano. El Señor a nosotros lo guarda. Y la noche. Amén, ¿verdad? Dale, acaba de pasar una de las jóvenes de la iglesia. Acaba de pasar al otro joven. Hermano Eduardo, pase. Pasó los importados, voy a pasar. Después voy a pasar a los ancianos. Después, tenga paciencia, mi hijo. Tenga paciencia. Después, hermano Eduardo, con una cita de alabanza, de júbilo, de poder. Va. Después de preparar, hermano, la confección, ¿verdad? También una de las jóvenes que quema la iglesia. ¿Verdad? ¿Quién más le considera que está dicho? ¿Quién dice? No, gran codazo le dejó. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Yo les bendiga, hermanos, en esta casa. Agradecemos a nuestro Dios la oportunidad y el privilegio que nos concede. Poder estar, hermanos, en la casa del Señor en esta noche es una bendición grande para todos y para cada uno de nosotros, ¿verdad? La gloria es para nuestro Dios. Aleluya, y las bendiciones para nosotros, ¿verdad? Así es que Dios les bendiga a todos y a cada uno de nuestros hermanos también que están allí, ¿verdad? Aleluya, en sintonía de Radio Esperanza. Una bendición tan grande, ¿verdad? Que ellos estén juntamente con nosotros, ¿verdad? En esta vigilia, bendiciendo el nombre del Señor. Aleluya. Cantamos, hermanos, a nuestro Dios. Aleluya. Llegáronse los tiempos y cumpliéronse los días. Gloria a Dios. Llegáronse los tiempos, cumpliéronse los días de aquella profecía que el Señor habló. Ya todo está cumplido, ya no hay más necesidad. Si alguno está dormido,
hermanos, esta alabanza para la gloria del Señor, ¿verdad? Y es aquella, hermano, que esa alabanza me gusta siempre, gloria sea al Señor, ¿verdad? Y gracias a Dios que me permite poder cantarla, ¿verdad? Y vamos a cantar aquel, esa alabanza, gloria a Dios. Allá en aquel reino, bendito sea el nombre del Señor. Allá en aquel reino de paz y santidad, ¡gracias!
Thank you.
esta hermosa y bendecida hora. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá adorando su nombre. Dios bendiga a todos los hermanos de Radio Esperanza. Dios le bendiga si usted está ahí en sintonía. Y vamos, hermanos, en esta hora a orar a Dios. En cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, Dios le bendiga. Y es quizás la mejor sintonía que pueda tener. No porque seamos los mejores, sino que posiblemente anduvo buscando o anda buscando algo y nos sintonizó nosotros. Así es que no es coincidencia, es misericordia de Dios para con su vida. Vamos a orar, hermanos, en esta hermosa noche para la bendición de los coros. No lo voy a cantar yo esta noche. Quisiera cantar, pero no lo voy a cantar. Vamos a dejar a mi hermano Jacob Castillo con el tiempo de los coros. Mi hermana, vamos a oír palabra de Dios por medio o por labios de una mujer. Así es que vamos a dejar, ¿quién se imagina usted? A mí me gustaría dejar a mi hermana en cita, que predique la palabra. Pero no la vamos a dejar a ella. A ver. Vamos a dejar a mi hermana Marisol con la palabra. Gloria a Dios. Así es que, hermanos amados, vamos a gloria al Señor. Vamos en esta hora a orar para recolectar diezmos y ofrendas para la gloria de nuestro Dios. Se pasan ustedes, hermanecita. Oiga cómo se gozó esta gente al oír que usted iba a predicar. Aleluya. La próxima, pastor, ahí en la mano. Gloria al Señor. Padre bendito y buen Dios eterno que estás en los cielos, Señor. Oh Dios de Israel, gracias, dice la hermana, porque en la madrugada predicaron. Bendito, aleluya, Señor, gracias, Dios, aleluya. Gracias, Jehová, bendito sea tu nombre, Señor amado. Gracias te damos en esta hora por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar adorando, glorificando y exaltando tu nombre, dándote la gloria a ti, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Perdona, oh Dios, cada falta, cada falla, cada indiferencia, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Dios, perdona nuestras actitudes, perdona todo lo malo, Señor, permite, por favor, con todo nuestro corazón, que esta noche no sea una noche común y corriente, que esta noche no sea desperdiciada, que esta noche, Señor, no hayamos venido de por gusto, Señor, sino que tu gloria se mueva, Señor. Usa la mente, el corazón, los labios, esa voz de mi hermano Jacob Castillo, Señor, para cantar esos coros. Usa, Señor, la vida de mi hermana Marisol. Yo sé que el enemigo ya la está diciendo, Señor, que no va a poder, poniendo nervios, pero en el nombre de Jesús quemamos todo nerviosismo. Y que venga con autoridad predicando tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por ese maná que tú mandas a nuestras vidas. Desde ya reprendemos a Satanás y a todos sus demonios en el nombre poderoso de tu Hijo amado, oh Dios de Israel. Mi alma te bendice en esta noche, Dios. Gracias porque para siempre es tu misericordia y porque sin ti nada somos, oh Dios de la gloria. Bendice grandemente, Señor amado, a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Bendice esa ofrenda, bendice aquel que va a dar como el que no va a dar. Bendice aquel que tiene como el que no tiene. Pruébale en el nombre de su amado. Gracias, Dios amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a dejar, hermanos, a mi hermano Jacob Castillo, para que le demos la gloria a nuestro Dios y podamos, hermanos, cantar. Y dejamos a mi hermana Ana, gloria a Dios, mi hermana Ana Elisa, con la bendición de la ofrenda. Así es que le damos este recipiente, el más grande, para que, ¿verdad?, sea bendecido, gloria al Señor. Dios le bendiga y dejamos a mis hermanos. Bueno, hermano, que el Señor le bendiga, damos gracias a Dios por el privilegio que nos da una vez más de estar reunidos, de estar alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Le invitamos a que se ponga en pie, hermano, para alabar a Dios. Vamos a empezar con el coro que dice: estamos de fiesta con Jesús. Hemos venido a adorar, a alabar a nuestro Dios. Dios bendiga a los hermanos de Radio Esperanza, a los vecinos hasta donde se escucha este audio para la gloria de Dios.
Así, hermano, vamos a cantarle al Señor. Estamos de fiesta con Jesús. Ay, amén. Quedamos, usted nos ayuda. Estamos de fiesta con Jesús. Thank you.
hermanos, vamos a cantar unos coros de adoración y empezaremos con el que dice: vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Yeah.
hermanos, un privilegio de parte de Dios, pues ya venimos en lo mejor que la palabra de Dios para nuestra vida. Hermanos, un consejo, no mirar a nosotros que pasamos, porque nosotros, hermanos, no podemos hacer nada. Nosotros todo lo hacemos para la gloria de Dios. Si usted canta, hágalo para la gloria de Dios. Si usted predica, deje que el Señor lo use. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Así que pasa nuestra hermana Marisol y pues pedimos la palabra de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Dios le bendiga, quédate con ustedes, nuestra hermana Marisol. Y usted que está en radio, siga en sintonía con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Sea bienvenido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y cada uno de los que estamos, hermanos, seamos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Así también nuestros hermanos, ¿verdad? Que nos ven, hermanos, y nos escuchan a través de Radio Esperanza, pues también que el Señor les bendiga de una manera especial a ellos, hermano. Gloria a Dios. Así, hermano, yo le voy a invitar, ¿verdad?, que meditemos, hermano, un momento en unos versículos de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y le voy a invitar que abramos nuestras Biblias en Gloria a Dios. En el libro de Efesios, hermano, gloria a Dios, para la gloria y honra de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Efesios 6:10, hermanos, para la honra y gloria de nuestro Dios. Quizás muchas veces, ¿verdad?, hemos escuchado esos versículos, hermanos. Pues es algo muy maravilloso que el Señor nos habla en esos versículos. Bendito Dios. Gloria a Dios. Efesios 6:10, hermano. Cuando lo tenga, nos ponemos de pie, hermanos, para la gloria y honra de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor, ¿verdad?, hablando a nuestra vida. Bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendito Dios y Padre que esté en los cielos, Señor amado, en esta hermosa hora, Padre. Yo te doy gracias, Señor Jesús, gracias, Padre Celestial, porque usted nos permite, Padre, poder estar en esta noche, Señor, alabándote, Padre, y glorificando tu nombre, Señor. Gracias le doy, Padre Celestial, porque usted nos da la fuerza, Señor. Usted nos da, Padre Santo, bendito Dios, esa fortaleza, Padre, para poder estar, Señor, en este lugar, Padre, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, ofreciéndote tributo a ti, Señor eterno. Gracias, Espíritu Santo. Ahora yo le pido, Señor, que sea usted, Padre, bendiciendo nuestra vida, Señor. Bendiga a su pueblo, Señor. Hable, Padre Santo, primeramente a mi vida, Señor, y así, Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor, que nos hemos hecho presente a esta preciosa vigilia, Señor. Bendíganos, Dios mío, Padre. Pido que aparte toda palabra vana de mi boca, Señor, toda palabra, Padre Santo, que no sirve, Señor, sea usted tomando control, Padre, de mi vida, Señor, tomando control.
Padre Santo, te pido, Padre, que sea usted usando mis labios, Señor, en esta hermosa noche, Padre. Gracias te doy, amado Jesús. Gracias, Padre, porque predicar tu palabra, Señor, es un privilegio muy grande, Señor. Ayúdame, Padre Santo, a mí, Señor eterno, a obedecer tu palabra y a ponerla por obra, Señor eterno, que no solamente, Padre, la oiga y sea una oidora olvidadiza, Padre, sino que pueda ser hacedora de su palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Y amén. Bien, hermanos, hemos leído la palabra de nuestro Dios. Y dice en esta hermosa noche el Señor, hermanos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendito Dios. Sabemos, amado hermano, que cada día, hermanos, usted y yo necesitamos, ¿verdad?, estar, hermanos, fortalecidos, gloria al Señor. ¿Y de dónde, hermanos, vamos a fortalecernos? Y no solamente de nuestro Señor Jesucristo, hermano, porque sabe, nuestra ayuda, hermano, y nuestra fortaleza viene solamente de nuestro Dios, gloria al Señor, solamente de Él, hermano, porque ¿en quién otro, hermano, nosotros podemos hallar esa fortaleza si no solamente en el Señor, hermanos? ¿Por qué? Porque usted no me puede ayudar a mí, ni yo le puedo ayudar a usted, hermano, pero sabe, tenemos un Dios todopoderoso, el cual nos hace esa invitación cada día, hermano, que nosotros debemos de estar buscándole a Él diligentemente, hermano, gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque los días son malos, bendito Dios. No sabemos, hermano, el día ni la hora cuando Cristo va a venir por su iglesia, hermano, pero es necesario que usted y yo estemos preparados, hermano, estemos fortalecidos en Él. ¿Para qué, hermano? Para que no retrocedamos, para que nosotros cada día, hermano, vayamos avanzando, gloria al Señor, para que nosotros cada día, hermano, vayamos caminando y obedeciendo a la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, gloria a Dios. Porque mi fuerza, hermano, depende de aquel que me ha dado la vida, hermano, gloria a Dios. Su fuerza depende, hermano, de aquel que cada día le da, hermanos, gloria al Señor, esa fortaleza, aquel que cada día le da ese gozo, le da esa paz, hermano, porque sabe, solamente el Señor puede darnos ese gozo, puede darnos esa paz, puede poner ese avivamiento en cada uno de nosotros, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros, con todo el corazón, hermano, con toda alegría, gloria al Señor, le podamos servir a Él, gloria al Señor. Que con toda, hermano, gloria al Señor, con toda esa fuerza, ¿verdad?, gloria al Señor, le podamos buscar a Él. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra mirada tiene que estar en nuestro Dios, gloria al Señor. Su mirada y mi mirada debe de estar en aquel, hermano, que lo llamó, el cual no nos ha llamado, hermano, para estar derrotados, para estar sentados, para estar quietos, hermano, sino, como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que cada día le busquemos a Él, gloria al Señor. Que cada día, hermanos, usted y yo, ¿verdad?, estemos, hermano, peleando esa batalla de la fe, la cual, hermanos, pues no se acaba hasta que Cristo venga. O sea, que la muerte nos sorprenda, hermano, gloria al Señor, pues hasta ahí, ¿verdad?, hemos acabado, gloria a Dios, nuestra carrera. Pero por lo tanto, hermanos, usted y yo debemos de seguir peleando, gloria al Señor, debemos de seguir luchando, debemos de decirle cada día al Señor que nos ayude, gloria al Señor, que Él nos aumente la fe, que Él nos aumente el amor, hermanos, porque sabe, muchas veces, hermanos, somos hijos desamorados, somos siervos desamorados. ¿Por qué, hermano? Porque no nos preocupamos por hacer la obra de nuestro Dios. Pero el Señor, hermano, nos hace un llamado, ¿verdad? Que usted y yo, hermano, nos fortalezcamos en Él. Gloria a Dios.
¿Por qué, hermano? Porque si estamos fortalecidos, ¿verdad? Aunque el diablo pueda traerle, puede enviarle lo que él quiere, hermano, pero si su fortaleza está cimentada en el Señor, como dice una parábola, hermanos, gloria a Dios, de creo que es del cimiento, hermano, gloria a Dios, que va a venir, dice, lluvia, va a venir viento y va a pegar con ímpetu sobre esa casa, pero si la casa está formada, está parada en la roca, hermano, no lo va a mover, no nos va a destruir, hermano, pero si nuestro cimiento está, hermano, en la arena, pues déjeme decirle que va a ser grande la ruina. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra vida tiene que estar cimentada en el Señor, gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos, muchas veces retrocedemos? ¿Por qué muchas veces, hermanos, hay muchos hermanos que se dan por vencidos, que ya no luchan, que se quedan, hermanos? ¿Por qué? Porque nos descuidamos, y sabe, los descuidos, hermanos, nos cuestan caro, gloria al Señor, porque sabe, hermanos, gloria a Dios, cuando usted y yo nos descuidamos, hermano, pues déjeme decirle que le damos una puerta ancha al diablo para que él haga y deshaga en nuestra vida, hermano, gloria al Señor. Pero en esta hermosa noche, hermano, el Señor quiere que nos levantemos, que nos fortalezcamos en él, hermano, gloria a Dios, porque hemos leído aquí, hermanos, en estos versículos, dice la palabra del Señor, vestido, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y a Dios. Usted y yo, hermano, diariamente tenemos una lucha viva. Sí. Gloria a Dios. Sabe, hermano, cada segundo, cada instante de nuestra vida, hermanos, tenemos una lucha. Usted y yo estamos en guerra, hermano, gloria a Dios, pero no con el hermano, no con la hermana, gloria a Dios, no con el vecino, sino, hermano, contra Satanás. Sí, amén. ¿Por qué, hermano, gloria a Dios? Porque Satanás, él no pierde, hermano, segundo, no pierde instante en que lo quiere ver a usted y a mí derrotado. Sí. Que nos quedemos ahí sentados, que nos quedemos ahí, hermano, manos caídas, esas rodillas paralizadas y que no nos levantemos, hermano, pero en esta hermosa noche, hermano, gloria a Dios, el Señor nos hace esa invitación, que nos fortalezcamos en él. ¿Por qué, hermano? Gloria a Dios. Porque no es tiempo de retroceder, sino que es tiempo de ir avanzando, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque la venida del Señor está a las puertas. Sí, amén. ¿Y cómo usted y yo le estamos esperando a él, hermano? Gloria a Dios. ¿Sabe? El Señor nos ha entregado armas. Gloria a Dios. Armas poderosas, hermano. Gloria al Señor. Usted y yo sabemos, hermano, gloria a Dios, que no estamos solos. Dios nos ha dejado el Espíritu Santo, el Consolador, hermano. Gloria a Dios, amén. El cual nos ayuda en todas nuestras debilidades, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano, si hablamos de debilidades, todo mundo tenemos altos y bajos? Pero eso no quiere decir, hermano, que porque usted tuvo un bajo espiritual, hermano, usted se va a quedar ahí. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Corintios, dice, hermano, gloria a Dios, que vamos a Corintios, hermano, gloria a Dios, gloria al Señor. Segunda de Corintios, creo que 4, creo que dice eso, hermano, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Sí, y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. 4:7, hermano. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Pero tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder de Dios. Para que la excelencia, dice, del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, dice. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Gloria a Jesús. Quizá, hermano, hasta este momento usted y yo no hemos sufrido nada, hermano, gloria al Señor. Las leves pruebas que nos llevan, hermanos, muchas veces a
nosotros, pues no se compara con lo que estos hombres vivieron, hermano. Pero sabe, gloria a Dios, no sé cuál sea, hermano, la dificultad, el problema, hermano, por el cual usted, ¿verdad?, se ha sentido desmayar, ha sentido retroceder. Pero déjeme decirle, amado hermano, gloria al Señor, que usted puede estar, ¿verdad?, gloria al Señor, derribado, pero no está destruido, gloria a Dios. Usted puede levantarse en el nombre del Señor, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor, ¿verdad?, nos ha dado, gloria al Señor, las arras de su Espíritu Santo para poder vencer, hermano, todo lo que llega a nuestra vida, gloria al Señor. Pero eso, hermano, no lo vamos a vencer nosotros, sino que ese precioso poder que el Señor nos ha regalado, hermano, por su misericordia, no porque nosotros lo merezcamos, hermano, gloria a Dios, sino que en su gracia Él nos ha regalado de esa virtud gloriosa, hermano, gloria al Señor. Algo, hermanos, que nosotros debemos valorar, gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Gloria a Jesús, porque Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, vestido, dice, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, dice, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gloria a Dios, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, gloria a Dios. Mire, amado hermano, gloria al Señor, porque no tenemos lucha. Usted y yo no tenemos lucha, hermano, contra sangre y carne, gloria al Señor. Mi hermano Alfredo un día decía aquí, hermano, gloria al Señor, que nosotros tenemos poder, hermano, para sujetar espíritus inmundos, hermano, gloria a Dios, para echar fuera, hermano, bendito Dios, todo aquello que se levanta en contra de la obra de Dios. Porque déjeme decirle, hermano, tal vez usted, ¿verdad?, y yo estemos bien tranquilos, pero déjeme decirle que allí tenemos, gloria al Señor, aquí, hermano, se mueven legiones de demonios, pero sabe, también, hermano, aquí está la presencia de Dios, gloria al Señor, aquí están los ángeles de Dios, hermano, peleando con cada, por nosotros, peleando por su iglesia, hermano, porque sabe, quizá, ahí, hermano, hay muchos brujos, hay hechiceros, hermano, gloria al Señor, hay personas que desean el mal al pueblo del Señor, pero también déjeme decirle que al pueblo del Señor no lo puede vencer, porque con nosotros está el poderoso, gloria a Dios, amén. Que aunque no lo vemos, hermano, pero Él es tan real, gloria al Señor, Él se mueve en usted y en mí, y Él está aquí con nosotros, hermano, gloria al Señor. Yo lo creo, hermano, porque Él es un Dios vivo. Nosotros no adoramos a un Dios muerto, a un Dios de palo, a un Dios de madera, hermano, sino que adoramos al que hizo los cielos y la tierra, sí, amén, al que le ha dado vida a usted, al que lo ha coronado de favores y misericordias, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. Y no solo eso, debemos de darle gracias a Dios, sí, amén, con solo que usted, verdad, se despierte cada mañana y pueda abrir sus ojos, pues sí, es una gran bendición, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios, sabe, hermano, cada mañana, ¿verdad?, gloria a Dios, que tenemos la oportunidad de abrir los ojos, de oír los pajaritos cantar, hermano, es de darle gracias a Dios, sí, es de decirle, Señor, gracias, porque nuevamente tú me permites la vida. Porque cuántos hermanos murieron en este día, quizás fueron sin Dios y sin esperanza, pero usted y yo estamos aquí, hermano, gloria al Señor, estamos vivos, estamos con todo nuestro cuerpo entero, hermano, gloria al Señor. Tal vez no tengamos grandes riquezas, pero tenemos la mejor riqueza, que es, hermano, ser hijo de Dios. Mira, hermano, tenemos la mejor riqueza, que es el Evangelio de Dios, hermano, porque el Evangelio es poder, hermano, poder de Dios, gloria al Señor. Tal vez el rico se puede gozar con su dinero, con su carro, con sus grandes mansiones, hermano, pero eso es perecedero. Pero lo que nosotros tenemos, hermano, eso permanece para siempre. Eso no se va a acabar, porque si usted y yo nos morimos y estamos bien con Dios, nos vamos, hermano, a las mansiones. Gloria a Dios, amén.
Amén. Preparado para usted y para mí. Sí, amén. Pero si queremos llegar allá, tenemos que esforzarnos. Sí, amén. Tenemos que ser valientes. Tenemos que luchar, hermano. Gloria a Dios. Hasta que Cristo venga. Gloria al Señor. Sí. Aleluya. Vamos, le voy a invitar que vayamos a Corintios. Sí, a Corintios otra vez, hermano. Gloria a Dios. Ahí quiero leer otra porción de la palabra, hermano, de nuestro Dios. Gloria a Jesús. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Gloria a Dios. Cristo vive. Y amén. Si Él vive, nosotros también vivimos, hermano. Sí. Gloria a Dios. Le voy a invitar que veamos a 2 de Corintios capítulo 10, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Vamos a leer, hermano. Gloria al Señor. Para la gloria de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor 10, 3. Gloria a Dios, dice, pues aunque andamos, dice, en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy, amado hermano, gloria a Dios. Amén. Nosotros, hermanos, aunque andamos en la carne, ¿verdad? Gloria a Dios. Aunque nosotros, hermanos, el mundo nos puede ver así. Así, hermanos. Sí. Carnalmente, pero sabe, hermano, las armas que Dios nos ha dado a nosotros, hermano, esas son armas poderosas, gloria a Dios. Son, hermanos, bendito Dios, armas, hermanos, las cuales nosotros, hermanos, debemos de poner en práctica. ¿Para qué, hermano? Para derribar todo aquello, que todo ataque del diablo, hermano, gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque Satanás no se cansa, hermano, gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice, hermano, que nosotros, gloria al Señor, tenemos una lucha, hermanos, contra huestes espirituales de maldad. Porque muchas veces, hermanos, llega, ¿verdad?, el desánimo. Muchas veces decimos, ya no quiero seguir, ya no quiero continuar, gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás, ahí está, hermano, ahí está, ¿verdad?, los malos espíritus, hermano, gloria al Señor, poniendo, hermano, ese desánimo en usted y en mí. Quizás muchas veces, hermano, nosotros decimos, ay, Señor, pero antes, cuando yo no era cristiana, ¿verdad?, estaba bendecida, estaba prosperada, me iba bien, y hoy que te tengo a ti, Señor, me va mal. Pero déjeme decirle, hermano, que si usted y yo tenemos a Cristo, lo tenemos todo, hermano. Y amén. No podría faltar quizás muchas cosas, hermano, pero déjeme decirle, hermano, que Dios tiene el control de todo. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno, hermano. Y Él sabe pagar a los que son fieles con Él, hermano. Sí. Aquellos que no se rinden. Aquellos, hermano, que aunque venga la dificultad, pero ahí estamos, hermano. Gloria a Dios. Tal vez muchas veces con flaqueza, hermano. Muchas veces quizás con desánimo, pero le decimos, Señor, ¿a quién más iré si solo usted tiene palabras de vida eterna? Porque sabe, hermano, muchas veces, pues preguntarle a ustedes quizás, ¿verdad?, ya sería, pues yo pienso que a todos nos ha llegado muchas veces, hermano, ya no querer continuar. Amén. Pero también el mismo Espíritu Santo que Dios, hermano, pone en nosotros, ese Espíritu Santo no nos deja caernos del todo, hermano, gloria a Dios. Porque usted, hermano, bendito Dios, y yo podemos muchas veces estar debilitados, pero también el Espíritu Santo se encarga de fortalecernos, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque nos sintamos débiles, mejor dejamos que el enemigo nos acabe, nos termine, y no hacemos nada, no accionamos, no le decimos, Señor, aquí vengo delante de ti, pidiéndole que me fortalezca, pidiéndole, Señor, que me levante, quizás
Sí, amén. En la oración, sí. En que usted y yo, hermanos, le pidamos la fortaleza a Dios, en que usted y yo pongamos, hermanos, en práctica lo que Dios le ha entregado a usted y a mí. Porque Dios nos ha dado, hermano, armas poderosas. Gloria a Dios. Porque déjeme decir, hermano, que aunque el enemigo lo quiera ver destruido, hermanos, jamás podrá verlo destruido. Porque si estamos en las manos de nuestro Dios, hermano, dice la palabra del Señor, ¿quién podrá arrebatarnos de esas manos? Gloria bendice, a Dios, hermano, amén. Gloria al Señor. Ahí estamos seguros. Sí. Ahí estamos, hermanos, más que bendecidos. Pero claro que tenemos que luchar. Es una lucha viva, hermano. Gloria a Dios. Sí, amén. Y esta lucha no la vamos a ganar en la carne, sino, hermano, bendito Dios, pidiéndole al Señor, sometiéndonos a Él, hermano, gloria a Dios. Porque, hermano, cuando la iglesia está sometida a Dios, pues déjeme decirle que ahí el diablo no puede entrar, hermano, gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia está, hermano, gloria al Señor, en el fogueo del Espíritu Santo, hermano, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque se ha fortalecido, porque ha buscado esas armas poderosas que el Señor le ha entregado, hermano, a usted y a mí. Porque dice la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino dice contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga, amado hermano, gloria al Señor, contra el mismo Satanás y sus demonios, hermano. La iglesia cada día, esa es la lucha que tiene contra Satanás y todos sus demonios, hermano. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermano, gloria al Señor, aunque usted y yo, ¿verdad?, queremos agradarle cada día a nuestro Dios. El diablo allí va a estar poniéndole ofertas de pecado, poniéndole, hermano, al joven por ser joven, tentaciones. Mire, el que le gustaba tomar, al que le gustaba fumar, al que era, hermano, mujeriego, futbolista, pues mire, hermano, siempre va a llegar el diablo con las ofertas. Pero como usted, hermano, va a estar en la visión de Dios, usted va a decir, no, Satanás, yo te reprendo en el nombre del Señor, porque yo, verdad, el Señor me ha hecho nueva criatura, gloria al Señor. Mire, a la que le gustaba pintarse, a la que le gustaba ponerse pantalones, hermano, pues déjeme decirle que esa es una lucha, gloria al Señor. Más si usted no los ha botado y los tiene ahí escondidos, hermano. Mire, ahí está la tentación. Por eso, hermano, despójese de todo lo que no sirve. Limpie su casa, hermano, no tenga nada que pueda, ¿verdad?, el diablo tomar ventaja, hermano. Porque, ¿sabe?, muchas veces somos, hermano, tenemos años de ser cristiana, pero mire, si a usted le gustaban los chores, todavía los tiene ahí escondidos. Si le gustaban los pasarríos, ¿verdad?, por si me voy a bañar, dice, por si me voy, ¿verdad?, a subir algún palo, gloria al Señor. No, hermanos, ya nosotros ya tenemos que ser diferentes, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque somos casa, somos templo, morada del Espíritu Santo, hermano. Y si Él vive en usted y en mí, hermano, gloria a Dios, usted, Dios, la va a cambiar a usted y me va a cambiar a mí. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Gloria al Señor. Porque desde que venimos a Él, Dios nos hizo nuevas criaturas. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Claro que es un proceso, ¿verdad? Pero también usted y yo debemos de poner de nuestra parte. Sí, amén, amén, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque pues Dios no puede hacer, Él lo puede hacer todo, porque para Él no hay nada imposible. Pero si Él, hermano, ¿cómo le vamos a dejar todo al Señor? Y usted no va a hacer nada, gloria al Señor. Usted, verdad, tiene que poner de su parte, gloria al Señor. Mire, yo no sé, las hermanas aquí ancianas que se pintaban, yo no sé si les costó dejar eso. Yo no sé, verdad, si las que eran bailarinas les costó dejar eso. Pero gloria a Dios, porque ahora son siervas del Señor.
Amén. Y estamos aquí, hermanos, agradecidos. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no sé si ustedes se han agradecido, pero yo sí, hermanos, porque, ¿sabe? Gloria a Dios, quizás antes nada de este mundo le podía ayudar a usted. A mí tampoco, hermano, gracias al Señor. Mire, mi hermano Alfredo decía un día de esto, ¿verdad? Que nosotros quizás no conocimos mundo. No. Mire, hermano, pero déjeme decirle, hermano, que... ¿Conoció? Yo, hermano, sí. Pues todos hemos nacido. Todos, hermano, hemos nacido. Pero, ¿sabe, hermano? Quizás unos hicieron más que otros. Sí, amén. Pero déjeme decirle, hermano, que... Mira, a veces, hermano, los padres son los últimos que se dan cuenta de lo que hacen los hijos. Gloria a Dios. Mira, hermano, gloria al Señor. Pues déjeme decirle que tal vez, hermano, no fui a, digamos así, a endrogarme, a beber, a fumar y a todo eso, hermano. Pero, ¿sabe? Con solo el hecho de que usted, hermano, le gustara la... ¿Qué le puedo decir? Lo del mundo, los pantalones, las modas, hermano, y todo eso. Con solo eso usted ofendía a Dios. Gloria al Señor. Mira, hermano, yo pues nací en un hogar cristiano, pero no quiere decir que desde chiquita fui cristiana. Porque desde que yo tuve uso de razón y acepté a Cristo y me bauticé, puedo decir que soy nueva criatura, hermano. Pero luego, digamos... En el estudio, en todo eso, pues usted y yo nos poníamos pantalones, nos gustaba jugar, y quizás a veces hasta sin permiso de los padres los íbamos, hermanos. Pero qué bueno, hermano, gloria al Señor, porque el Señor nos guardó. Él, hermano, gloria al Señor, sabe, yo le doy gracias a Dios porque Él, hermanos, pues... En su misericordia me guardó, hermano, para que yo un día pudiera estar aquí en su casa de oración, alabando y glorificando su nombre, hermano. ¿Por qué? Porque mi padre, hermano, me pudo instruir en el camino del Señor. Y esa es una gran bendición, hermano, gloria al Señor. Pues sabe, hermano, yo, verdad, hoy que tengo a mis hijas, hermanos, una de mis oraciones es de que yo le digo al Señor... que me ayude a mí a ser una buena servidora de Él para yo enseñarle a mis hijas a amarlo a Él. Amén. A que ellas, hermano, pues yo le digo al Señor que ponga en ellas temor, que ponga en ellas obediencia y que lo que ellas, por chiquitas que están, hermano, pero ese mensaje, esa palabra, aunque tal vez ellas no lo puedan asimilar ahorita, esa sea una semilla que vaya creciendo en el corazón de todos estos pequeñitos que están aquí, hermano, y que ellos un día puedan ser predicadores, puedan ser, hermanos, predicadoras de la palabra de Dios, puedan ser ministras de alabanza, hermano, gloria al Señor. Esa es la mejor bendición, hermano, que usted y yo le podamos dejar a nuestra familia, gloria a Dios, porque muchos hermanos tal vez se afanan en decir, le voy a dejar a mi hija un buen carro, una buena casa, que tenga una carrera universitaria. Pues déjeme decir, hermano, que eso no es pecado, gloria a Dios, ¿verdad? Por los hermanos, por las hermanas, por las jóvenes que pues tienen y pueden sacar una carrera universitaria. Pero déjeme decir, hermano, que la mejor herencia que usted y yo podamos llevar para es el Evangelio de Cristo, hermano, porque este título, hermano, lo llevaremos por toda la eternidad, mientras que los títulos de esta tierra solo nos van a ayudar, hermanos, aquí, pero el título no lo va a llevar usted allá. Así que usted, hermana, gloria a Dios, si saca una carrera universitaria, pero nunca se vaya a olvidar de su Dios. Nunca se vaya a olvidar de aquel que le ha dado la vida, gloria al Señor, porque si usted se olvida de Dios, también Dios se va a olvidar de usted. Gloria a Dios. Así que, hermanos, yo les digo en el nombre del Señor que sigamos adelante, fortalezcámonos cada día. Si hasta aquí, ¿verdad? Usted y yo, hermanos, quizás hemos menguado, hemos
fallado, hermano, gloria al Señor. Tal vez no es pecado, hermano, de muerte, sino, hermano, que con ver, con oír, hermano, muchas veces le fallamos a Dios, pero déjeme decirle, hermano, que no pierda de vista que esta es una batalla que tenemos, ¿verdad? Y que nosotros, hermanos, debemos cada día vencerla en el nombre del Señor, fortaleciéndonos y tomando toda la armadura, hermano, para que cuando venga, ¿verdad?, ese día malo, usted y yo estemos firmes en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Por tanto, dice, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Gloria a Dios. Oiga, amado hermano, gloria al Señor. Tomando toda la armadura de Dios. Y toda la armadura de Dios, hermano, pues usted y yo ya sabemos cuál es, ¿verdad? Gloria a Dios. No solamente, hermano, gloria al Señor, que usted diga, ah, sí, ya sé que es la oración, el ayuno, la lectura. Pero también, hermano, si no hay obediencia en nosotros, pues también no nos va a hacer eficaz lo que usted pueda estar haciendo. Hay una oración, la lectura de la Biblia. Pero si nosotros somos desobedientes, somos rebeldes, hermano, ¿cómo vamos a tener respaldo de Dios? Dios no nos puede respaldar, hermano, pero si nosotros le pedimos al Señor obediencia y también que Él nos ayude a poner por obra, hermano, su palabra, también Dios nos va a bendecir a nosotros, hermano, gloria al Señor, porque Él eso es lo que quiere, ¿verdad? Que su pueblo, hermanos, esté bendecido, gloria al Señor, esté bendecido, ¿verdad? Gloria al Señor, con su Espíritu Santo, con esa armadura, hermano, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque debemos de estar cada día pidiéndole al Señor de esa fortaleza y pidiéndole a Él, hermanos, que nos ayude para poder vencer todo lo que venga a nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Solo quiero, hermanos, leer otra porción. Gloria al Señor. Y luego, hermanos, entrego el privilegio. Gloria al Señor. Le voy a invitar, hermanos, que vayamos allá al libro de Hebreos, hermanos, gloria a Dios. Hebreos 4, hermanos, para la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos: temamos, pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Gloria a Dios. Oiga, amado hermano, temamos, pues, cada día, hermanos, es una invitación que el Señor nos hace a nosotros. Que nosotros, hermanos, debemos de pedir al Señor que Él ponga temor en nosotros. Que Él ponga, hermano, gloria al Señor, ese temor, esa obediencia, hermano, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor allá en Proverbios, hermano, que el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Pero los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oiga, amado hermano, gloria al Señor. Pero nosotros, hermanos, debemos de decirle al Señor, hermanos, que Él ponga temor en nosotros. Que Él ponga, hermano, gloria al Señor, sabiduría para caminar, hermano, con mucha sabiduría en el camino de Dios, hermano, gloria al Señor. Porque dice la palabra del Señor ahí mismo en Efesios, hermano, que miráis, pues, dice, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y la iglesia del Señor, hermanos, tenemos que caminar sabiamente. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos que ser luz, hermanos, para los de allá afuera. Gloria a Dios. Tenemos, hermanos, que ser luz para aquel que no conoce. Y también, hermanos, no perder de vista, ¿verdad? Gloria a Dios.
que si no hay temor en nosotros, hermano, pues también, hermanos, nos puede perjudicar, porque también podemos, hermanos, fracasar. ¿Por qué, hermano? Porque si en nosotros no hay ese temor y caminamos desenfrenadamente, hermano, gloria al Señor, pues déjeme decirle, hermano, que si vamos desenfrenadamente no nos espera nada bueno. Pero nosotros, hermano, debemos de decirle al Señor que ponga temor para caminar conforme a Él le agrade, gloria al Señor, para caminar, hermano, obedeciéndolo a Él, caminándolo y obedeciendo a su palabra, gloria a Dios, para que usted y yo, hermano, no nos vayamos a avergonzar, ¿verdad?, de su evangelio. Porque si usted y yo nos avergonzamos en esta tierra, hermano, también Él se va a avergonzar de nosotros allá delante de su Padre, dice la palabra del Señor. Si nosotros nos lo negamos aquí, hermano, también Él nos va a negar allá arriba. Por eso, hermano, gloria al Señor, no nos avergoncemos de ser hijos de Dios. Si ser hijo de Dios es un gran privilegio, hermano, que mire el mundo, cuántos quisieran ser hijos de Dios, pero no pueden porque están encadenados por Satanás. Pero usted y yo, hermano, Cristo llegó a nuestra vida y Él, hermano, rompió las cadenas del pecado y nos tiene en este lugar, en esa silla de honra, hermano, gloria al Señor, alabando y glorificando su nombre, gloria al Señor. Así que, amado amigo, si usted, verdad, no le ha entregado su corazón a Cristo, déjeme decirle que aún hay esperanza para su vida. Si usted un día caminó, verdad, y por X motivo usted se ha alejado de Dios, pues yo le digo que vuelva a los caminos de Dios, que no endurezca su corazón. Hoy ha venido la salvación a su vida, porque la palabra del Señor dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Señor, porque fuera de Dios no nos espera nada bueno. Y usted tiene vida, tiene la oportunidad de encaminar su corazón otra vez a las filas de nuestro Dios. Pero si usted se muere sin Dios y sin esperanza, pues usted sabe que se va a una condenación eterna, gloria a Dios. Así, hermanos, que caminemos, ¿verdad?, cada día agradando a nuestro Dios, fortalezcámonos, hermanos, y pidámosle al Señor toda la armadura, que Él ponga ese calzado, que Él ponga ese escudo, que Él ponga, hermano, gracias a Dios, ese yelmo, ¿verdad?, esa fe, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hasta que Cristo venga, gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Y si usted, verdad, está ahí todavía, despiertito, y pues quiere aceptar a Dios, se quiere reconciliar, verdad, pues puede, verdad, hacerlo, puede escribir, pues ahí están nuestros hermanos en cabina de radio, verdad. Y si usted quiere reconciliarse, pues ellos nos van a traer el nombre y oramos por usted también, gloria a Dios. Gracias, bendito Dios. Amado Dios que está en los cielos, Señor, en esta hermosa hora, Padre, gracias le damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por su amor y su misericordia, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande, Maestro bueno. Gracias, Padre Santo, porque usted nos permite, Padre, estar en este lugar, Señor. Yo le pido que usted bendiga, Padre, nuestra vida, Señor. Bendiga, Padre, a cada uno, Señor. Bendiga a nuestros hermanos, Señor, que nos escuchan, que nos ven, Señor, a través de Radio Esperanza, Señor. Sea usted bendiciendo su vida, Padre. Sea usted, Señor, derramando toda esa bendición de su Espíritu Santo sobre ellos, Señor, y también sobre nuestra vida, Padre. Cada día ayúdanos a ser mejores, Señor, a guardar tu palabra, ponernos por obra, Señor, y caminar, Dios mío, Padre Santo, en obediencia como tú mandas en tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, fortalezca nuestra vida. Danos, Señor, ese gozo, danos esa paz, Señor, aumentanos la fe, Padre, para caminar confiadamente, Señor, que tú nos llevas de tu mano y que tú no nos dejas, Señor, sino que tú nos ayudas cada día, Padre, a caminar, Señor eterno, en este camino.
Gloria a Dios. Gracias, hermana Marisol. Yo te bendiga, ¿sí? Y gloria a Dios. La palabra de Dios decía en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4. Dios nos ha dado armas espirituales para que las usemos. Y que cada una de esas armas son poderosas, que vencen al enemigo, que vencen a Satanás. Y si nos ponemos a hablar de armas, una de las mejores armas que Dios ha ganado, además de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, es la alabanza. La alabanza, la alabanza es, la alabanza puede ocasionar, al igual que la oración puede ocasionar un terremoto en la tierra. Déjenme decir, no quiero que como orar tierra tiemble, demostrar en la Biblia que con la oración de fe la tierra Dios la hace temblar. Demostrado está en la palabra de Dios que cuando los hombres de Dios cantan a Dios con fe y con alegría, las paredes de una cárcel se pueden caer. Entonces, una de las mejores armas que Dios nos ha dado a nosotros, y son las que todos los días ocupamos de la iglesia, es la palabra de Dios, la alabanza y la oración. Gloria a Dios. Que, tres armas poderosas. Y todos los días en el culto, nosotros las usamos. Acá vamos a usar una alabanza de gracia. Una de las alabanzas que quiero cantar. Y canto solamente esta alabanza. Y venimos a saludarle a usted que todavía está aún con nosotros, ¿verdad? En la misión. Bendiciones, hermano, de Esperanza Cuadrado, que todavía está en la Esperanza Cuadrado. Una mujer anciana guerrera para la gloria del Señor. Una mujer que tiene buen testimonio, y lo sabemos, hermano, de Esperanza, por el labio de nuestra hermana, ¿verdad? Nuestra hermana, ¿cómo ya? Anabel Rivera. Dígale a Dios, Anabel. Ahí está la hermana del Cita, grande la hermana del Cita. Ya la hermana del Cita, como le decía la palabra, no te puede pasarir, ¿no? Ya usted no tiene que andar pasarillo. Ahora ya nosotros tenemos que usar los hermanos pantalón, la hermana falda. No me acuerdo el Señor. Hasta ahorita, ya pasa río, ya no me vale para nosotros. No me vale para la hermana del pasarillo. Cantamos al Señor esta alabanza que se titula Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Trabajemos adelante en la vida del Señor. Gloria a Jesús. Hoy sí. Trabajemos adelante en la viña del Señor. Pues hay muchos campos para ir a trabajar. Ya la vez está madura, hay que ir a sembrar. Porque viene el adversario, será.
así nos gozamos en la iglesia la hermosa de El Salvador, los muchachos que hemos aceptado a Cristo. Ven, ven. Sí, ya los hermanitos de la tercera edad pueden descansar en paz. Sí. Bueno, ahora se dio. De los que estamos, hermanos. Amén, amén. Bueno. Dios le bendiga, hermano Fidel Hernández, hasta Monterrey, México. Hermano Carlos Cruz, esperamos a Dios que no se haya dormido, porque usted es la camada de los hombres. Entonces lo queremos ver ahí despierto, hermano Carlitos. Dios le bendiga, hasta Nueva York. Cecilia Hoffman está en República Dominicana. Carlos Manuel no dice dónde, pero Dios me le bendiga. Hermana Mary Rostillas está en San Salvador. La hermana Helen Carrejero está en Los Ángeles. María Morales no dice dónde, pero que el Altísimo Jehová me te bendiga. Alicia Hernández está en Los Ángeles. Carmela Montoya está en Texas. Y el trabajo inglieso se encuentra en Londres. Que Dios le bendiga, hermana Hilda, hasta Londres. Hola, aquí no está en República Dominicana. Hermano Oscar de Lago está en Minnesota. Elizabeth Herrera en Houston. Anita Gutiérrez en Tijuana, México. José Mejía está en Houston. Dori Salazar en Virginia. Isaí Garza está en San Antonio, Texas. La hermana Ofelia, la hermana Ofelia, de la misma camada de los jóvenes del Salvador, pero le hemos mandado en una comisión internacional hasta Estados Unidos. Aquí la hermana Ofelia. José Oyose Romero está en Washington. Leticia Argunedo está en Zaragoza, México. Hermana Verónica Loyola Escobedo está en Texas. Hermano Guillermo Rancazo, Dios le bendiga, hermano Guillermo, en Argentina. Ada Flores está en Nueva York. José Laínez, no dice dónde, pero Dios le bendiga. Abel Ventura está en San Miguel. Pastores Jaime y Marilyn están en Pensilvania. Así que Dios le bendiga también a los hermanos pastores. Matrimonio, entiendo yo que es una. Los esposos, ¿verdad? Hasta Pensilvania. Yesenia Turcios y Anabel Rivera se encuentran en Connecticut. José Daniel Gaunto está en Concordia, Argentina. Espiridon está en el Piroeo. El Pireo, Grecia, hasta Grecia. Me cuesta hablar griego, hermano Espíritu. Ahora ti, papel. Andrés Laureano Negrón está en Puerto Rico. Alicia Hernández en Monterrey, México. Carmen Méndez en Torreón, México. Martín Ortiz en Texas. Luis Alberto Díaz Pérez en Villahermosa, México. Karina Elías en Soyapango. Ayrán Zacarías en Monterrey, México. Maribel Vázquez, no dice a dónde, pero Dios me le bendiga. Norma Molina en California. Ángel Manuel Ledesma en México. Alexander Menéndez en Ciudad Arce. Daniel Colón en Puerto Rico. Nixon Ariel Aguilera en Valle, Honduras. Benjamín Martínez en Nicaragua. Cristian Falter Múrez en Chile. Reina Rivera en San Salvador. Hermana Esperanza Cuadrado en Nueva York. Mariposita Enríquez en Honduras. Y 4,434 alcanzado llegamos hasta este momento. Miren qué bonito esto. Así que Dios le bendiga a los demás de 4,400 personas alcanzadas. Por tu venida, Dios nos están escuchando dos personas.
Así que Dios le bendiga a los que están conectados por Tuteriz Radio. Dios le bendiga, gracias. Gracias por oír la palabra de Dios a través de Radio Esperanza. En la www.radioesperanzaevangelica.org solamente se nos reporta audiencia en San Salvador. Sí, dice la señorita Helen Caballero. Sí, hermano Alfredo, en Cristo Jesús somos jóvenes. ¡Aleluya! Bien. Es que nosotros estamos formando solo un grupo de jóvenes a través de Radio Esperanza. Se supone que la Biblia habla que los jóvenes somos fuertes, que los jóvenes nos desmayamos, que los jóvenes no nos dormimos, que los jóvenes pues, no somos haraganes. Lo único malo que dice la Biblia con respecto a los jóvenes que no llegan a tentación. Lo único malo es que nos enamoramos, ¿verdad? Que ya nos queremos casar. Entonces, pero aguantemos. Amén. Cristo ya viene. Amén, amén. No vaya a ser que nos vaya a tratar como la muchachita, la hija de Así que hoy vamos a los comentarios. Gracias, hermana Helen Caballero. Gracias. La cicotada, hermano. Es la cicotada. Fidel Hernández dice bendiciones desde Monterrey, México. Bueno. Gracias, hermano Fidel. Hermanito Carlos Cruz dice bendiciones. Dios le bendiga, hermano Alfredo. Eso, hermano Carlos, eso. Cecilia Pagna dice, yo no sé si pronuncio bien esto. Cecilia Orbe, Dios le bendiga a todos. Gracias, hermana Cecilia. Carlos Manuel dice que, hermano, dice él, pido oración por sanidad en mi oído y por mi familia. ¿Qué es lo que decía, hermano Carlos? Claro que sí, hermano Carlos Manuel. Vamos a poner esto, ¿verdad? En la agenda que mi hermano Julio maneja de lunes a viernes a través del programa Momentos de Intercesión. También mi hermana Verónica Noyola Escobedo dice, Dios le bendiga al pueblo de Cristo, pido sus oraciones, dice la hermana Verónica. Vamos a decir, hermano Julio, que no la desconecte, hermana Verónica, de la agenda de oración. Y hermana Ida Corbalá dice, oración por su hijo Darío, dice la hermana Ida. Oración por su hijo Darío, por sanidad de insuficiencia renal. Claro que sí, esta petición la vamos a poner prioritaria con el permiso de mi hermano Carlos Manuel y mi hermana Verónica. Pero esta oración está un poquito más fuerte, más pesadita, ¿verdad? Ya es un caso delicado. Así que el hermano Julio va a llevar la petición de la hermana Ida Corbalán, ¿verdad? Para orar por su hijo Darío, que tiene problemas de insuficiencia renal. Claro que sí. Hermana Carmela Montoya está de acuerdo, dice todo lo que yo he dicho. Ha dicho, amén, dijo ella. Gracias, hermana Carmela. Helen Caballero dice, amén, bendiciones, hermosa alabanza, dice la hermana Helen. Anabel Rivera dice, aleluya, bendiciones, amado pueblo del Señor. Dios lo bendiga, hermano Jacobito. Y bendiciones para la hermana Marisol, dice la hermana Anabel Rivera. Gracias, hermana Anabel, gracias. Ailán Zacarías dice, Dios le bendiga, hermanos, aleluya, aleluya, dijo el hermano. ¿Sí? Hermana Ofelia Hernández dice, amén, Dios me lo bendiga, hermano. Gracias, hermano Ofelia, le esperamos pronto. Y si no vuelve. Bueno, si no vuelve, acuérdese que nosotros, hermano Ofelia. Acuérdese que he dejado aquí los niños huérfanos. No, dije, hermano, no, Dios por mí, Dios, porque también le mandaste de hermano fe. Lo ve, te acuerdas de yo. Me he acuerdado de. ¿Dónde que está el hermano fe? San Francisco, dice. Hermano fe, aquí está el hermano José. Más rejuvenecido no lo podemos tener. Con hermana Concepción, pues, hermano. Okay. Hermana Esperanza Cuadrado dice, bendiciones, hermano, dice, mire, qué bonito, lo dice el Señor. A pesar de todo, hermanos, de la hora que tenemos aquí en El Salvador y allá quizás en Estados Unidos, pues la hora está más avanzada que aquí a lo mejor. Pero ahí están los hermanos, mire, con ese amor que nos ven,
aunque sea un poquito, tenemos como 7 quizás, 7, como 7 vivos, gracias al Señor por los 7, ¿verdad? Número perfecto. Ellos están ahí, hermano. Ellos están ahí esperando encontrar la palabra de Dios por medio de nosotros, por medio de esta iglesia, esperando encontrar la respuesta de Dios a través de esta vigilia, ¿verdad? Luchas tenemos todos y pruebas también. Tenemos luchas y pruebas. Lo importante de todo esto es que usted no se deje vencer. Como decía el mensaje de esta noche, es cierto que a veces andamos derribados por la prueba, por la carga, la enfermedad, los problemas, las angustias. Andamos a veces derribados. Miren, es bien increíble. Hace como 3 días yo venía con mi mamá al culto y el diablo busca la manera de probarlo a uno rapidito. Me pasó eso y otra cosa, pero de esto es lo que me acuerdo ahorita muy bien. Y venía con mi mamá yo y estaba una señora ahí vendiendo pan y atravesó su carrito porque un vecino mío quería comprarlo. Entonces cuando yo le dije, había un espacio muy estrecho para yo con mi madre pasar, ¿verdad? Más que la parte de la pared, como es entrada a vehículos, es caray. La gente está acostumbrada a poner una especie como de rampa encementada. Y yo a mi mamá no la puedo arriesgar a que se tropiece, ¿me entiendes? Porque además que eso es inclinado, no es terreno parejo. Le dije yo, me disculpa, ¿cree que me puede dar permiso para pasar con mi madre? Le dije yo a la señora. Y me responde el vecino, increíble que tenga vecino yo así, pero eso me pasó. Apártese porque necesitan toda la calle ellos para pasar. Después así con la mala expresión, yo le dije, es que mi madre es una anciana ciega, varón, me dijo, discúlpeme. Ciegos somos todos, varón, me dijo. Ay, dije. Qué increíble me pongo. Miren, me dio tanto enojo que a una persona no vidente y anciana se le trate así. Qué falta de respeto, digo yo, para con las personas que no pueden ver. Qué increíble. Me dio, solo Dios sabe que me enojé tanto, hermano. Pero me quedé callado. Porque palabras para regresarme no me faltaron en mi boca. Pero Dios me ayudó a tragármelas. A tragármelas. Hay momentos en que uno tiene que tragar sus propias palabras. Se las tiene. Yo no sé si le va a gustar el sabor, pero a veces cuando uno se las traga, el estómago le hace un poco bien raro, le hace bien feo el estómago. Y le dije al Señor cuando viene aquí, ayúdame, Señor, ayúdame. Porque es una falta de respeto que personas, y es de un varón, hermano, para vergüenza nuestra, es de un varón que no se respeta ni se le da lugar a un anciano, un anciano. Y no porque sea no vidente, sino porque, hermano, yo veo aquí a mis hermanas y bueno, si alguna de ellas pues se queda paradita, yo sé que en un autobús lo más cordial es que los varones le digamos a la anciana, ¿verdad? A la señora, ¿verdad? Que se siente en el autobús. Eso siento yo que es la educación del ser humano, el respeto, el derecho, ¿me entiendes? Mire, me prevé tanto, hermano, que me dio, solo Dios sabe que moneje tanto, vine para acá y el Señor bendito, ayúdame a vencer. Me vine a predicar el programa de la radio y todavía andaba el coraje. ¿Cómo cuesta? Por las pruebas tenemos todo, ¿verdad, Eber? Pruebas, mire, me puse pero chiloso, como que era mexicano. Pero una cosa le voy a saber decir, me acosté en la madrugada y dije, Señor, no es posible que yo pueda tener este enojo con este varón, quítamelo, Señor, porque no me conviene, me va a envenenar. Y cuando me levanté en la mañana, Dios me lo quitó, y dije, Señor, no voy a entender este varón. Este varón fue usado por el diablo para atacarme a mí. Él no tiene la culpa. Es el diablo que lo anda siguiendo a uno, hermano. El diablo lo va a seguir a usted por medio de sus esposas, por medio de sus esposos. El diablo va a seguir a usted por medio de sus hijos, de su papá y de su mamá. Lo va a seguir por medio hasta del pastor. Lo va a seguir a usted el diablo. Pero ustedes tienen que aprender a detectar cuando sea el diablo que está detrás de usted.
es el diablo, dijo usted. Entonces comience a orar. Para eso hemos sido instruidos, para detectar demonios, hermano. O sea, usted no se vaya, mire, hermano, no se vaya a ir a darle duro al hermanito, sino que detecte el mal espíritu y comience a borbandearlo con la oración. Ay, demonio, ya te descubrí, sos brujo. Este diablo ya va a ver, va a ser derrotado. Va a ser derrotado. Yo siento que cada uno de nosotros tiene muchas pruebas. Ven, hay que vencerlas en el nombre del Señor. Porque la victoria está segura. Gracias, hermanitos, por acompañarnos. Nosotros vamos a cerrar la transmisión hasta aquí. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que nosotros ya no vamos a dormir acá con una gran tormenta por aquí, que rico se va a comenzar a sentir para dormir. Pero nosotros vamos a seguir alabando el nombre de Jehová en esta noche. Así que por hoy, en la transmisión de Radio Esperanza, es todo. Gracias por acompañarnos. Esperamos este día a las 2 de la tarde en el culto, ¿verdad?, de este día domingo, para la gloria del Señor, a partir de las 2 de la tarde. Acompáñenos. Queremos, pues, tenerle, ¿verdad?, como siempre. Gracias por compartir el video, gracias por darle like a la transmisión, gracias por orar también por nuestra vida. Que Jehová y Dios Altísimo me lo bendiga, y nos vemos de otro momentito en la transmisión de Radio Esperanza. En el nombre de Jesús, amén.